Estoy diciendo una vez más, hermano, sí. Qué bendición, de verdad, wow. Y hermano Gómez me dijo, si usted no puede predicar después de esa música, wow. De verdad, uno se siente aquí tan indigno de predicar, mejor que sigan cantando. Y qué rico, de verdad. Gracias a ustedes todos que están aquí. Ha sido una semana hasta este punto, de verdad, tan bendecido. Gracias a las hermanas, por supuesto, que cocinan, que limpian tras de nosotros, que estamos allí comiendo. Y somos muy felices y contentos con todas las cosas que nos brindan. La canasta que ustedes sacaron, las ofrendas. A la familia, hermano Dani, hermana Fanny, que nos prestaron su auto. No lo subí ahorita, encontré antes. Y gracias por eso. A la casa, hermana Jennifer, Ruth Green, y hermana Adri Ludwig, que nos están hospedando. Y por supuesto, ustedes que están aquí llegando. Eso me pone muy feliz, a ver sus caras, sus rostros aquí. Algunos que conocemos ya por más de 30 años y algunos recién conociendo, pero de cualquier manera, cualquiera es usted, es un gran placer estar aquí hoy día con ustedes y un gran placer estar aquí presente. En el año 1989, yo entré por esa puerta por la primera vez aquí en el auditorio. Y me sorprendí de gran manera ver este auditorio tan grande, tan increíble. Nosotros venimos de una iglesia, soy de Kokomo, Indiana, aquí 2 horas al sur. Y estoy maravillado ver esa iglesia tan grande. Yo no vino de una iglesia, de una familia que son miembros de la iglesia. El día antes de venir a la conferencia de jóvenes, yo dije a mi mejor amigo James, yo dije, pues vamos al cine. Y me dijo, ¿por qué vamos al cine? Y dije, pues porque una vez que entramos a la primera iglesia bautista con hermano Hiles, jamás podemos regresar al cine. Yo supiera que Dios iba a cambiar mi vida llegando aquí y Dios me cambió. Estuve allí, la columna, ya no hay sillas, no había la orquesta allí, esta columna, yo recuerdo, porque cuando rendí mi vida, hermano Hiles, aquí en este púlpito, esta plataforma, predicaba Breathe, Share and Breathe, y yo tuve que cruzar esa columna que estaba allí, llegar a mi pastor y decir que Dios me estaba llamando. Y desde eso, desde entonces, estoy aquí. No he regresado al cine todavía, hermanos, y estamos aquí sirviendo al Señor. Pero doy gracias a Dios, a ustedes que nos permitieron servir, honestamente. Si no son gente que son dispuestos, disponibles, listos para servir al Señor, para nosotros no es posible. Voy a pedirles un favor, hermanos, voy a molestar un poco. Si usted está aquí hoy día presente y usted alguna vez ha sido en una de mis clases de la escuela cristiana aquí City Baptist o una clase de Hiles Anderson College, yo enseñé aquí algunos años en el programa hispana. Si usted está aquí, usted ha sido un alumno o alumna en algunos de mis clases, ¿puedo pedirle el favor de ponerse de pie, por favor? Si usted está aquí presente, gracias, hermanos. Pensaba de ti, hermano, honestamente, pensaba de ti. Gracias, mis hermanos, por hacerlo. Quédate de pie si puedo también molestar. Muy bien. Puedo pedirles, si es posible, que también su familia, su esposo, su esposa, sus hijos que están contigo también se ponen de pie. ¿Puedo pedir ese favor? Amén. Gracias, hermanos. ¿Puedo pedirles aún más un poquito de molestia de pedir si sus padres, si están contigo, o si usted es padre aquí en la iglesia ahorita? Y tuve el placer de servirles a usted, tal vez tuve sus hijos en mis clases o les ayudé en la oficina. Si puedo molestarles también para ponerse de pie. Amén, hermanos. Ay, qué gusto verles. Wow. Qué gran bendición. Muy bien. Muchas gracias, hermanos. Si pueden tomar asiento.
pensando mucho de ustedes en estos días, lleguemos, si no equivoco, a servir al Señor aquí. En 1991 llegué aquí al seminario, empecé de frente para enseñar aquí en la Escuela Dominical Hispano, en la esquina que estaba atrás de nosotros, con hermano Martín Pedía, hermano Pancho Mendoza, algunos de ustedes recuerden de ellos, y así estuvimos trabajando. Hermana Tammy González estaba ahí con nosotros también. Henry estaba ahí sirviendo con nosotros en esa época. Y había una camioneta ahí afuera que vendía tacos y pizza en la mañana y tamales. Y cada mañana salía ahí para enseñar un rato, comer un rato, enseñar un rato, comer un rato. Y Dios nos bendijo de gran manera estando allí en ese grupo. Y algunos niños están aquí, hombres ya en la iglesia que estuvieron en ese entonces en el clase. Dios es bueno, Dios nos ayude, Dios nos bendice. Yo digo de corazón que llegué aquí a la iglesia sin saber, sin pensar lo que Dios pudiera, que Dios quisiera hacer en mi vida. Yo pensé, tal vez por justo Dios me permitiría llegar a servirle a Él, tal vez mantenerme en una iglesia. Yo no imaginaba, honestamente, ni un día en mi vida subir a la plataforma, ni tampoco llegar a predicar en lugares grandes por quién era yo. Pero yo entendí claramente que tengo un Dios, Jesucristo mismo, que pagó el precio por mí, resucitó de los muertos, y Dios puede hacer cualquier cosa con cualquiera que quiera rendir su vida a Él. Yo le digo a ustedes también, en nuestros hogares somos bendecidos, ustedes también. Por eso dije los padres, para que se pone de pie, porque ustedes son bendición para nosotros aquí. Y ustedes son la bendición que de verdad se lleva fruto en sus hijos. Muchos de ustedes han soportado, han aguantado mucho en esta vida. Sí. Por el amor de sus hijos. El tema, el título del mensaje es para que ellos también obtengan. Viene del versículo 10 en 2 Timoteo 2, 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Cuando empecé a servir al Señor muy pronto, como digo, tenía como 15 años de edad, Dios me llamó para servirle a Él y rápidamente llegó mi enfoque de no pensar en lo que era de mi vida yo solo. Yo empecé, como mi pastor me dijo en ese momento, orar por mi familia, orar por mi esposa, que en el momento ya no conocí todavía. Empecé a orar por mis hijos en ese entonces, que Dios también pudiera hacer algo grande en sus vidas. Empecé a rogar al Señor que me diera la sabiduría de ser un padre por mis hijos, un esposo por mi esposa, para que pueda mantener una familia unida sirviéndole a Él. Estuvo una carga grande en mi vida. Y empecé a buscar al Señor en ello. Cuando tuve yo, creo, había como 6 años de edad, yo fui a la primera iglesia bautista de Kokomo, Indiana, con mi papi. Él me llevó por allí para ver mi bisabuela, Ethel May Campbell, que iba a bautizarse allí en la iglesia. Y como niño, decimos en Perú, un chibolo, estuve allí desde tras de las bancas, mirando solamente allí mi bisabuela, que iba a bautizarse en su bata blanca, con todo lo que estaba allí al fondo. Y estaba ahí para bautizar. Miraba a mi papi, y papi, ¿por qué está bautizando mi bisabuela? Dice, pues mi hijo, es porque ella es bautista. Pues tiene razón, bautizar, bautista, hace sentido. Y yo dije, pues papi, ¿qué somos nosotros? Me dijo, mío, somos luteranos. Yo pensaba, yo sé dónde está la iglesia luterana, nunca hemos ido. Y dije, ¿luteranos? Sí, pues mío, somos alemanes. Ah, ya pues, tiene razón. Martín Lutero, no sé cómo supiera, 6 años de edad, Martín Lutero es de Alemania. También tal vez debemos nosotros, porque somos alemanes, también ser luteranos. Me hizo para al menos calmarme, ponerme quieto para responder.
Y yo no supiera de verdad toda la historia de mi padre, de su pasado. Algunos años después, creo que vamos a llegar a eso más tarde en el mensaje, si no llego a predicar y olvidar de decirles el final de la historia. Como adultos en la fe, nos toca a nosotros para dejar una senda bien marcada por los que siguen, un ejemplo no tan solo de palabras que ellos pueden imitar. ¿Cuántas veces he dicho a los alumnos en mi clase, aquí es 700 Sibley, que estaba ahí el Ghetto Dome, como se dice, también enseñaba aquí en el Templo Bethel, la sinagoga que estaba aquí abajo, al final aquí en Spon, que estaba aquí cerca nomás? ¿Y cuántas veces he dicho a los niños en mi clase, tú debes llegar a su casa y agradecer a sus padres que la han puesto aquí? Debes sacar buenas marcas que ellos sacrifiquen. En ese vez, algunos pagaron mucho para meter sus hijos, a veces tres hijos a la vez, a veces seis hijos a la vez, para estar ahí en la escuela. Y yo dije, sus padres se pudieran comprar un carro nuevo por lo que están pagando para ponerte aquí en la escuela. Y tú debes agradecer a sus padres por el sacrificio grande que están haciendo para cuidarse bien, para criarse bien, para que salgas por el Señor. Llegando a tu casa, no te quejas, no estás renegando, no estás ahí chillando, no estás tapando sus tareas, escondiéndolo en su mochila. Llega a tu casa, da a tu mamá, a tu papá un abrazo grande y agradecerles por lo que están sacrificando para ti. No es una molestia que ellos le han puesto aquí, no es un quehacer, no es algo pequeño ni ligero que le han puesto aquí, es algo grande. Y les agradezco a ustedes, padres, que usted nos ha permitido, yo y mi esposa, servirles ahí en esa posición. Como padres, yo les felicito que han pensado, han visto el sacrificio y el mérito de hacerlo. Y se nota dónde voy, en todos los Estados Unidos, y allá en México. Y un joven, tengo que confesar, por él yo aprendí la palabra expulsado en español. Tuve que llamar a su mamá a decirle, mire, su hijo ya ha sido expulsado. Él regresó el próximo año, ya es un misionero ya en Brasil. He visto nuestros alumnos en todas partes del mundo por el esfuerzo suyo. Que Dios permite que ellos han aprendido, Dios mediante, de los profesores, de lo que hay, de tu sacrificio, la senda bien marcada. Vemos aquí en este pasaje algunas cosas que nos indican cómo podemos nosotros preparar la senda. Voy a darles tres cosas, combinando en el cuatro, que podemos nosotros hacer para marcar la senda muy bien por nuestros hijos. El primero está allí en versículo 1 de capítulo 2 de 2 de Timoteo. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La Biblia ahí nos muestra claramente, y ustedes aquí no es algo raro para que se escucha. Ustedes aquí entienden todos que la salvación que nosotros tenemos es totalmente por la gracia. Totalmente. No hay ni un parte, ni una porción que tú puedes colaborar o hacer. Como dicen los carismáticos que le quieren cobrar de nuevo para la salvación. Hay de reinscribir su nombre en el libro de la vida. Hay de hacer su parte. Esas tonterías nunca se encuentran en la Biblia. La salvación es 100% totalmente por la gracia. Pero en la gracia debe esforzarse para servir al Señor. La gracia es el favor inmerecido, el favor inmerecido. No merezco lo que Dios me ha dado, no merezco la salvación que Él compró por mí, pero esa salvación Él me dio y me dio por su gracia. Gracias al favor. Yo pienso en términos que podemos nosotros entender. Yo pienso de Cristóbal Colón, que salió de España bajo la gracia de la reina Isabela. Le dio la niña y la pinta a la Santa María. Y aún más, le dio cartas cuando se salió para salir y necesitaba sus víveres, su mandado, sus despensas. Necesitaba su frijol y tortilla, por supuesto. Cuando iba a salir, tenía cartas de la reina para que se pueda presentar y decir, aquí está. Y aún saliendo, tal vez alguien no quisiera ayudar, no quisiera apoyar, pero tenía la gracia de la reina que abrió las puertas.
Hermanos, nosotros tenemos la gracia de alguien mucho mejor y más poderoso de cualquier reina, cualquier presidente, cualquier gobernante, cualquier alcalde de este mundo. Tenemos la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Y hermanos, con esa gracia nos toca para esforzarnos para hacer lo que Dios nos manda mientras que vivimos aquí. Hermanos, ¿qué puertas pueden cerrar el gobierno en nuestras caras? ¿Qué reglas nos pueden poner el gobierno cuando tenemos el Señor de señores que abre las puertas para nosotros? Pero hay de esforzarse, hay de hacer algo. Tenemos un Dios que nos ama, un Dios que nos abre las puertas, un Dios que nos permite ministrar el menospreciado, el más poco que hay, el más olvidado, el más que ni debe estar ahí. Y Dios me puede sacar y ponerse allí en la piedra y ponerle predicar y tocarle para que Dios hace grandes cosas. Pero hermanos, a nosotros nos toca esforzarnos. Esforzarnos es quedarte en el sofá. Estoy feliz por todos ustedes que nos están mirando. Creo que hay un gran grupo hoy día de Perú que nos están mirando. Seguramente si se pudiera venir a Gringolandia, quisiera venir y visitar. Pero no es posible. Tienen que estar por allí. Algunos de ustedes seguro también están en su cama, están ahí en su casa, no se puede salir, estar en cuarentena a regresar a Perú. En el viernes vamos a estar bajo cuarentena, más o menos, bajo cuarentena allí 6 días, hasta que saca la prueba para salir libres de nuevo. Cantamos el himno nacional del Perú. Somos libres, seamos, al final de salir de la cuarentena. Ahí nosotros estamos y nosotros buscamos. Pero hermanos, nosotros, mientras que Dios nos brinda la oportunidad para predicar, para hacerlo, hay de esforzarse bajo la gracia. Oh hermanos, esa gracia es un regalo de Dios, pero no hay de menospreciar el regalo que Dios nos ha dado. Hay gente en todos lugares que le gustaría ser salvo, que le gustaría conocer la palabra de Dios, si solamente alguien les llega para decir. Otro día estuvimos pasando por la curva allá de Chorrillos. Es una, como dicen en México, una glorieta. Ahí que nosotros llegamos la curva, un óvulo que decimos nosotros, un lugar de la muerte. Y saliendo de allí fuimos a la comisaría. Y entré en la comisaría, senté allí con el comisario. Y pedí para hablar con él y iba a poner cuarentena de nuevo. Y nosotros, hermanos, hacemos todo legal, no somos malos allí. Pedimos permiso, sacamos las cartas, tenemos ahí dicen photo check, la gafeta, hacemos todo legal para que podamos salir. Pero usted sabe, en algunos países no importa que todo está legal. Lo que importa es como dice ahí, money, el chin chin, los dólares. Es lo que importa. Así que después vamos allí primeramente a la comisaría para que nos conocen. Entré ahí, el comisario me invitó, sentó ahí a su escritorio y me miraba y me dice: pastor, ¿cuál es la diferencia entre tu iglesia y todas las religiones demás? Y dije, pues es buena pregunta. Primeramente, nosotros creemos que solamente Cristo le puede salvar porque es un pecador mandado al infierno y Cristo te puede salvar. Los demás quieren cobrar algo extra. Me dice: ¿se puede explicar? Ahí en su escritorio hubo un Nuevo Testamento de los Gedeones. Será un placer. ¿Puedo prestar su Biblia? Hora y media después, yo pregunté: Señor, usted es un hombre de autoridad. No quiero maltratarle. No estoy aquí para aprovechar de la situación. Pero me gustaría invitarle si le gustaría aceptar a Cristo. ¿O cómo no? Y hermanos, ¿cuántas veces nosotros pensamos, pues ellos no quieren escuchar? Pues, ¿cómo voy a entrar por allí? ¿Cómo me animó a escuchar de Pastor Wilkerson, de hermano Bushy, que la municipalidad aquí mismo de Hammond les llamó para ayudarles a llevar víveres, despensas a la gente necesitada? Y ahí entrando la gente les invitaron para que les testifique. Hermanos, nosotros tenemos la gracia de Dios, su favor. ¿Quién puede resistir el favor de Dios sobre nosotros? Y se cierra la puerta, ¿qué importa? Es decir, Dios tiene otra parte y sigue caminando. ¿Cuántas veces nos han cerrado la puerta en la cara? ¿Qué hacemos? ¿Queremos allí? Ay, pues, entonces, hay que estar en la casa, porque parece aquí es duro. Vamos adelante. Estamos hablando de marcar la senda por tus hijos. Amén.
No estoy hablando de ti mismo. Escúchame bien. Tú lo haces ganar almas, no tan solo por sí mismo, pero por tus hijos, por tus nietos, por tus bisnietos. Usted va a esforzarse en la gracia para que tus hijos vean que no hay nada que pueda resistir el poder de Dios. Cuando Dios dice, vaya mi hijo, que te vayas. Y vayas con él, el poder del Espíritu Santo. Y ver lo que Dios puede hacer a través de ti. Tú dices, pues pastor, no soy digno. ¿Quién es digno? ¿Quién es digno? Somos un mendigo diciendo otro mendigo, ¿dónde encontramos el pan? Nada más. Esfuérzate en la gracia. Si vamos a marcar la senda para nuestros hijos, tenemos que levantar y marcar la senda, esforzándonos en la gracia. En ello mismo esfuérzate. No quedes estancando, perezoso en la gracia. Qué bueno que Dios me salvó y dejándolo allí nomás. Para que ellos también obtengan. Esfuérzate en la gracia. Número 2. Enseñe lo mismo. Enseñe lo mismo. Mira el versículo 2, por favor. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hermano, primeramente dice, lo que has oído, ¿de quién? De mí. No hay pastor en el mundo que le gusta levantarse y decir, hermanos, escúcheme a mí. Es difícil. No hay pastor que le quiere levantarse y decir, tengo que escucharme a mí. Pero Pablo lo dijo. Pablo dijo claramente, Dios le ha dado a ustedes un pastor. Yo no soy su pastor. Gloria a Dios, él es mucho más guapo, él se puede cantar. ¿Cómo me da celos escuchar esos pastores que pueden cantar? Hermano Martínez llegó al Perú y dice, si quiere yo puedo cantar. Es la broma que yo digo. Yo siempre digo, si usted quiere yo puedo cantar. Y yo puedo cantar. Es muy fuerte, muy feo también, pero es muy fuerte. Y yo siempre digo, si quiere yo puedo cantar. Y hermano Martínez, yo pensaba era de broma. El hermano puede cantar. Su pastor aquí, inteligente, se puede predicar. Mira su familia. Hermanos, él no va a decir, ponerse ahí, escúcheme a mí. Pero tú debes escuchar a su pastor. Ya yo tengo mi ofrenda. Yo puedo salir y decir lo que quiera. Yo le digo porque la Biblia dice. Pero más lo digo porque yo lo conozco. Yo me encanta andar con hombres. Y gracias a ustedes, pastores. Por eso escogió a esos hombres. Cuando ellos están a solas, no están burlando de malicia. No estaría hablando otro idioma. Están allí y en los cuartos. Por supuesto, somos amigos. Tenemos bromas y chistes y todo lo que hay. Pero nada que no se puede decir aquí mismo. Tú tienes un pastor. Yo sé que son hombres, hermanos. No glorificamos a hombres. Yo entiendo eso. Pero no permites que este mundo le quite de usted de entender y seguir a su pastor. O hermanos, las tonterías que usamos. No adoremos al hombre. ¿Quieres hablar de adorar al hombre? Es su pastor. Escuche lo que enseña. Esas tonterías que quieren quitar el poder, la posición del pastor de su grey. Para que no tiene que obedecer, para que no tiene que someter, hacer su propia cosa, sus tonterías. Y de ahí echar la culpa a la iglesia para que sus hijos anden mal. Obedece, escucha a su pastor. Me encanta como dice, le que has oído de mí ante muchos testigos. ¿Dónde es eso? Está en la iglesia misma. Pero la mayoría de doctrina que tú vas a aprender debe ser aquí. Aquí en la iglesia. No debe estar ahí buscando los canales por los pastores casi cristianos. No debe estar buscando otro. Yo digo a mi gente, por favor, escucha a hermano Gómez, escucha a todos esos predicadores que están aquí. Yo digo a gente que busquen su libro, hermano, increíble. La gente de la iglesia se ama en eso. Yo busco buenos pastores que la gente se escuchan. Pero yo digo a usted, ese es el pastor. Es el predicador. Ese usted debe de escuchar en sus prédicas. Esos son tres hombres con su Rolex que anda por allí. Que sacan su pañuelo y dice, eso tiene mis lágrimas. Si usted solo envía $100, yo voy a enviar mi pañuelo con lágrimas. Hermanos, hoy día tengo una oferta. Esto aquí no tan solo tiene lágrimas, también tiene mocos. Y no $100, yo le vendo en 50, hermanos, 50. ¡Qué tonterías! Buscando la gente que están en esas cosas. Yo sé a quién estoy hablando, hermanos.
Yo conozco la cultura, disculpe, es muy prominente. La gente de mi iglesia dijeron, pastor, aquí en el valle están viendo esta agua sagrada. De verdad, sí, sale de la peña. Y si usted lo compra y toma $100 nomás el frasco, un frasquito. Y pastor, si usted se compra, se hace curar cualquier enfermedad que tienes. Hermano, voy a sacar aquí agua del caño. En Perú el caño es el faucet, no sé cómo dicen acá, no es el desagüe. Pero yo voy a sacar agua aquí del caño, yo le vendo en 50. Pastor, hermano, es igual. Y cómo andan buscando otras cosas, otras prédicas, pero ese me pone a mover, no debe ponerte a mover. Algunos de ustedes ya no deben mover. Van a estar ahí con la cadera en el hospital pidiendo operación. Y no le permiten ahorita por el COVID, hermanos. Deben escuchar a tu pastor que Dios le ha dado. La doctrina que Dios le da es aquí. Estamos hablando de la siguiente generación. Yo no le digo para usted, por supuesto para ti, pero lo digo por los que están atrás de ti. Le van a estar escuchando la misma cosa que tú estás escuchando. A veces preguntamos, ¿cómo pasó? Y nosotros mismos los culpables. Lo que eso ha oído de mí. Dice allí, estamos nosotros perdiendo la siguiente generación. ¿Por qué? Porque no damos atención a los detalles de la enseñanza. En el versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Es decir, que nosotros aquí mismo debemos dar atención. La mayoría de los cristianos hoy en día ni entienden por qué lo practican, lo que practican, y lo que hacen, y creen lo que creen. Yo tengo gente que antes pensaba que los pentecostés tuvieron razón por lo cual hablaron lenguas, porque no entienden las escrituras, y un poco ahí se puede confundir y llevar. Algunos que creen que los adventistas tienen razón. Es interesante, los adventistas empezaron 1844, eran bautistas. Se llamaron bautistas adventistas esperando el regreso de Cristo. Hasta una mujer loca les tomó y ya creen que Jesucristo y Satanás son ángeles, hermanos, gemelos. Tantas locuras que se enseñan. Los pentecostés 1901 salió, los bautistas no eran pentecostés, eran bautistas. Que como hermano Hiles llegó, dice, creo que Dios todavía puede hacer las obras del día de Pentecostés. Aquí bautizamos 5,000 personas. Pues en vez de buscar que Dios obre, buscaron el escándalo, el show. Mire quién soy yo, mire qué yo puedo hacer. Y ahí se dice, en 1901, calle Azusa, en California. Cerca de su casa, si no me equivoco. Y vemos ahí, hermanos, esas estafas. Pero ¿cuántos cristianos aquí ni dan cuenta de lo que está enseñado y no entienden lo que hay? No entienden por qué. Tú crees que las otras de verdad tienen razón y tienen miedo de preguntar y hablar con ellos. Un día estuve en el transporte público. Estuve parado porque no había espacio antes de la pandemia. Y vi un castigo de Jehová que estaba sentado allí. Y le miraba. Y ya me provocó para ver. Quise, ¿qué nuevas tonterías están enseñando ya? Y yo dije, hey, ¿tú crees en la Biblia? Me miraba, sus ojos grandes, se sentó allí y se escondió, no quisiera hablar. Y dije, hermano, quiero ver que ya, qué nuevas locuras están enseñando para decirle, explicarle la palabra, pero no quiso hablar de la palabra de Dios. Y hermanos, ¿cuántos cristianos creen de verdad que las sectas, los carismáticas tienen razón y no entendemos la verdad porque no damos cuenta ahí en la iglesia misma? Y hermanos, qué triste. Mira el final del versículo 2. Esto encarga hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hermanos, esta iglesia es de verdad una iglesia ejemplar. Aquí son hombres. Aquí son hombres. Jamás en mi vida voy a menospreciar las damas. Y wow, qué feo será la iglesia sin las damas. No es tan solo el olor, pero para mirar ustedes, hombres feos, y ni tener una dama aquí. Los flores entre las espinas que estamos. Pero Dios dice, encargar hombres fieles, que sean idóneos para enseñar lo mismo. Hermanos, nosotros tenemos que buscar andar y encontrar que alguien de más enseñe lo mismo. Mami, papi, en tu casa,
¿Están enseñando lo mismo? ¿En tu casa, lo que se enseña, lo que habla, es lo mismo? ¿Lo que el pastor dice es lo mismo? El domingo ya es tacos al pastor, pero no de trompo. Del púlpito están ahí comiendo, destruyendo lo que dice. Este pastor, ¿cómo dice eso? ¿Cómo va a decir? Y llegando a la casa, ya cortándole. Y ya cuando llegan problemas, quiere regresar y buscar. Y los niños ya no quieren escuchar. Buscar hombres idóneos. Voy a decirle, la mayoría de los hombres idóneos vienen de este cuarto acá. Los, como dicen en Perú, los chibolos. ¿Cómo dicen ustedes? Chamacos. Chamacos, no es chamuco, ¿no, hermano? Medio chamuco tal vez, pero más chamaco. De este cuarto aquí van a venir los hombres. Estamos criando hombres, la siguiente generación, para que nos sigan y sean también idóneos. Estamos cuidando de ellos y su testimonio, para que cuando lleguen la edad de predicar, todavía califiquen como pastor. No puedo decirle qué difícil es a veces en el campo misionero encontrar un hombre que califique como pastor. En el Perú tiene el dicho, tiene otro compromiso. Yo no entendí la frase. Un hombre me dijo una vez, pastor, si alguien tiene otro compromiso, puede ser pastor. Yo estoy pensando en una cita como arreglar su carro. Estoy pensando en una cita para vender algo, otro compromiso. Por supuesto. Encontrar otro compromiso es otra familia. Tiene su esposa y sus hijos, pero también la otra mujer que está pagando, cuidando. Al menos encontrar hombres que califiquen para ser pastores. Qué gran dificultad hay hoy en día. Nosotros aquí debemos predicar, redarguir, ayudar, proteger, formar. Gracias a ustedes que trabajan con los jóvenes y predican tan duro para que ellos sean preparados para también ser hombres idóneos que enseñen a otros. Número uno, esfuérzate en la gracia. Número dos, enseñe lo mismo que escuchas acá. Número tres, sufre penalidades. Sufre penalidades. Se nota ahí en versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Me gustaría decirle que en la iglesia y en la vida cristiana y en la obra del Señor, nadie jamás le va a faltar respeto. Me gustaría decirle que jamás será un hombre que le traiciona aquí en la iglesia, que le roba, que le quita. Yo tuve el placer una vez de estar en una transición de la iglesia. Había un pastor que estaba allí, había una iglesia hispana. Y el pastor ha convertido en ladrón, estaba prestando de su gente, robando. Y el pastor americano me pidió para estar ahí para ayudar. Y pobrecito él, tuviera que entrar y decir, hermanos, disculpe lo que ha pasado con el pastor. Pero vamos a ayudarles aquí, primeramente, esta iglesia, vamos a pagar sus cuentas. El diácono estaba en la plataforma, el hermano que había, el siguiente al pastor, se levantó, se puso de pie, gritó, amén. Porque el pastor debía al hombre $10,000. Y estaba ahí feliz que Dios al menos puso un hombre de Dios allí para arreglar las cosas como debe ser. Tal vez, gloria a Dios por el pastor que usted tenga. Esas cosas aquí no suceden. Amén. Pero me gustaría decirle que jamás en la vida cristiana a alguien le va a hacer mal. Pero hermanos, no es así. Cosas van a pasar. Querer sin querer. Yo como profesor, a veces me sorprende. Algunos años después, alguien me pregunta, hermano Faust, ¿usted recuerda de eso? No, hermano. ¿Usted recuerda cuando dice? No, claro. No, no recuerdo de eso. ¿Seguro no recuerda? No, nada de eso. ¿Cuándo era? Y los niños, miren, no sé, ¿no recuerdas? Y a veces sin querer se puede ofender a alguien. Se pasa muy fácil, especialmente aprendiendo otro idioma. Cosas pueden suceder. Y nosotros somos mandados del Señor para sufrir penalidades. Pero ¿cómo lo sufrimos? Mira aquí que dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hermanos, no es decir que somos gruñón,
que estamos quejando, chillando, que estamos en el servicio, pero no somos felices, no somos contentos. Sí, estoy aquí en la iglesia. Y llegando, agarramos la familia, pon tu ropa, tú sabes que tenemos que ir a la iglesia. Levántate, levántate, vamos, vamos, vamos. Y llegando a la iglesia, sufre penalidades como buen soldado. Yo soy un aficionado de la historia militar. Sí, una historia de la guerra, de militar, especialmente los francotiradores. Yo estoy en eso metido, estudiándolo. Yo me encanta esas historias. Y me sorprende cuántas veces pueden ser dos hombres en el mismo lugar, misma unidad, mismo servicio. Y uno está contento, feliz, sirviendo, dando ganas para proteger su país y cuidar de sus amigos. Y el otro está quejando, renegando, ni quiere salir a marchar, no quiere hacer su servicio, quiere más bien quedar ahí esperando hasta que por fin le envíen a su casa. Hermano, si tú vas a sufrir, mejor que aprovecha y gana algo de tiempo que tú estás allí. Si vas a estar ahí sufriendo, sufre como buen soldado. Vamos adelante, sí señor, vamos, y hazlo feliz. Llega para recibir acción, no como gruñón. Un amigo dijo, si usted está visitando un pueblo y no conoce dónde está la iglesia bautista, salgo temprano domingo por la mañana, mira la familia más enojado, más desanimado, que está bien vestido, y ese gruñón sigue porque se va a una buena iglesia. Hermanos, así somos a veces. Sufre como buen soldado. Mira que dice allí el versículo 5. Y también el que lucha como atleta, sin, no es coronado, sino lucha legítimamente. Hermanos, si nosotros no seguimos las normas, las reglas, no vamos a ganar al final. Tuve la oportunidad de enseñar a los jóvenes hoy día de los estándares, de convicciones. Y muchas veces nosotros pensamos de las reglas que son como convicciones. Por supuesto, y escuche bien, yo creo que la iglesia aquí pone normas, reglas de ministerio que son respaldados con convicciones que la Biblia nos da. Tiene razón. Yo tuve el placer de casi 30 años en el ministerio aquí, con casi una de las reglas. Mis hijos de House Anderson dicen, pa, ¿puedes tú creer? ¿Esa es una regla? Y yo recuerdo de la persona por la cual pusieron la regla. Sí puedo creer. Y quisiera escribir su nombre por allí. A un hombre que recién predicó escuela a conferencia de jóvenes. Y yo tuve el placer de botarle del seminario. Llegué por ahí, ha hecho una locura. Alguien le agarró, le puso mal. Y recuerdo sentando con él. Y dijo él, vino de una familia como lo mío, perdidos. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué me queda? Dije, todos mis amigos que voy a ir a servir al Señor, ¿ya qué me queda? ¿Ya quién me va a aceptar en cualquier ministerio, en cualquier lugar? Yo hablé con el chico que me estaba ayudando. Cómprame dos sándwiches de bistec. Con sus papitas, con queso cheddar encima. Y dos Mountain Dew grande. Y tráigolo por acá. Y me miraba como estuve loco. Me trajo la comida y siéntate. No, siéntate, vamos a comer. Comemos allí. Ay, qué rico este sándwich, hermano. Terminando, yo dije, tú vas a regresar a tu casa, vas a decir a tus padres lo que pasó, y tú vas a regresar y en la primavera vas a inscribirse en el seminario. No, pues tú vas a ir a tu casa, vas a hablar con su padre, vas a hablar con su pastor, vas a regresar. No puedo, vas a ir a tu casa, saliendo por fin, yo dije, ¿qué vas a hacer? Yo no sé, vas a ir a tu casa, y al final me dije, ok, yo voy a hacerlo, voy a hacerlo. De verdad, yo perdí contacto con él, no sé qué pasó. Pero aprendí hace 2 años, 3 años que él estaba aquí predicando. Y dice, yo conozco a ese joven. Predicando en la conferencia de jóvenes. Hermano, tú no sabes de verdad lo que Dios puede hacer cuando tú aprendes a luchar legítimamente. Mantenerse en las reglas que han puesto. No estás intentando de desviar, de cambiar. Pues, ¿qué es eso? ¿Qué tonterías? ¿Qué es eso? ¿Cómo están intentando de ponernos mal y hacer así? ¿Cómo es que un hombre no puede estar en auto con una mujer? ¿Cómo es eso que no debe estar en un cuartito? Nosotros sabemos por qué. Y otra vez puedo poner nombres allí por eso, por lo cual están las reglas. Lucha legítimamente. Legítimamente.
Vamos adelante. Sufre penalidades como buen soldado. Lucha legítimamente. Labrador debe trabajar. Mira el versículo 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Hermanos, ¿cuántas veces queremos la torta, pero no queremos hacer la obra para ornar? Disculpe, en Perú torta es el pastel. Queremos el pastel, pero no queremos trabajar. En Perú torta no es un sándwich, hermanos. Qué triste. Ese sándwich no existe. Estuve en Guadalajara una vez con hermano Murillo. Nos llevó por una torta ahogada allí en Guadalajara. Qué rico esa torta, hermanos. Con su jalapeño, su salsa, su frijol. Pero Perú, la torta es el pastel. ¿Y cuántas veces queremos ese pastel, pero no queremos trabajar para producirlo? Queremos llegar ahí al último momento, pensar que todo va a salir bien, pero no hemos hecho labrar. No estamos ahí trabajando, no estamos discipulando, no vamos. Y después, ¿qué decimos? Pues en mi área de la ruta es bien difícil, en tu área es más fácil. Pues es que mis hijos son malcriados. ¿Qué dijo hermano Fernández una vez? ¿Tú vas a ir a los malcriados? ¿Quién los ha criado? Si usted quiere disfrutar del pastel, tienes que trabajar. Tienes que poner, sí, hermano, tú no vas a querer disciplinar el hijo. Ustedes, muchos de ellos, no quiero preguntar cuántos he disciplinado. Creo, y algunos pueden testificar, no voy a pedir que testifiquen, por favor. Creo que allí en el colegio hemos disciplinado varios. Era mi trabajo por muchos, muchos años. Y llegué al punto que estaba con mi propio hijo. El primer niño, yo recuerdo su nombre, estaba aquí en la escuela. Entró por allí, me dijeron primera vez que tuve que disciplinar. Puse allí, lo discipliné, le regalé, anda tu cuarto. La secretaria salió, cerré la puerta y yo lloré como bebé. Ay, hermanos, cómo me chocó para disciplinar a un niño. Ay, qué duro. Segundo igual, tercero igual. De ahí era más regular, tiene que ser más normal. Y ni sé cuántos, honestamente, que han pasado. Llegó a mi hijo. Estuve ahí con él y mirándolo. Pues, ¿qué voy a hacer? Es mi hijo. Y anda allí. ¡Ah! Otra vez me quebranté. Yo no quise disciplinar a mi hijo. Quisiera, ay, mi hijo, prométeme, no vas a hacerlo más. No, ya estamos bien, ya no vas a hacerlo más. Ya, no, hermanos. La Biblia manda, ¿por qué? Porque vamos a criar los niños que Dios nos ha dado. Si tú quieres disfrutar de la vida bien cuidada de niño, tienes que disciplinarlos bien cuando son jóvenes y prepararles. Veo aquí la familia de mi nuera y doy gloria a Dios que le criaron bien. A ver que llega allí y dice, hay de cantar, será un placer. Hay de cosas, será un placer. Y no sabe cómo decir no a las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque alguien lo ha criado bien. Hermano, si tú quieres disfrutar de eso, tienes que labrar. Y no es siempre fácil. Y con cada uno de mis hijos, de nuevo, ay, no quiero. Hijo, ponte allí. ¿Qué vas a hacer? ¿Quieres disfrutarlo? Tienes que hacer el trabajo. Estamos hablando de la siguiente generación. Sufre penalidades. Labrar como el trabajador, si va a disfrutar, tiene que trabajar. Considerando al Señor, mira qué dice allá, en versículo 8. Acuérdate de Jesucristo. Hermanos, cuando estamos nosotros en tiempo difícil, cuando estamos pasando penalidades, cuando cosas suceden y queremos nosotros desviar o salir, considera al Señor. Quien se considere lo que Él pasó. Va a haber cosas que suceden en tu vida que tú estás mirando. Eso no puede ser. Eso no es justo. Y ya tienes una decisión. Cosas van a pasar en tu vida que tú estás ahí mirándolo, frustrado, sin saber cómo tratar con eso. Ya vienen los resultados de todo su trabajo. ¿Te vas a quedar fiel o le vas a desviar? ¿Te vas a quedar fiel o vas a escapar? ¿Te vas a ponerte ahí y decir, Señor, heme aquí, envíeme a mí? ¿O vas a salir por sí mismo? Sí.
si Cristo aguantó todo, ¿cómo podemos nosotros no aguantar? Si Cristo pasó por todo sufrimiento, ¿cómo podemos nosotros decir a Él, ahí no más? ¿Cómo podemos decir a Él, no más, por favor? Aquí me quedo. Y preguntamos después por qué nuestros hijos no logran, no llegan más allá. Porque ahí está papi sentado. Ahí está mami. ¿Recuerda cuando trabajaron? Yo también hice eso. Yo también estuve en el ministerio. Antes yo iba a hacer esas cosas. Hace 3 semanas estuvimos en Yurimaguas, en la selva. Fuimos allí entrenando pastores, ganar almas. Salimos a ganar almas y qué lindo día. Vimos allí ese día, creo, saliendo nomás, había como 55 almas que aceptaron Cristo en algunas hora y media más allí en esa zona. Salimos con 12 pastores. Zachary, mi hijo mayor, tuve el placer de salir con un pastor. Y el pastor, que tiene años pastoreando, en toda su vida nunca ganó ni un alma por Cristo. No supiera que era posible. Tuvimos el entrenamiento, salieron, él vio Zachary ganar un alma. De allí, el hombre dice, pues si este gringo puede hacerlo, yo también. Se fue allí, ganó 2 almas enseguida. El pastor, por primera vez en su vida. Amén. Hablando con los hermanos, les preguntemos, ¿aquí ustedes conocen de ganar almas? Oh, claro, es como fundamos la iglesia. Hace 20 años fuimos un día grande, ganando almas en todas partes. Y regresemos y la iglesia se llenó, pero de ahí jamás hemos salido para ganar almas. Hermanos, si nosotros queremos que nuestros hijos lo conocen, tenemos que también considerar lo que sufrió el Señor y seguir adelante como Él. ¿Por qué? ¿Por qué voy a esforzarme en la gracia? ¿Por qué voy a levantarme para salir? ¿Por qué voy a fastidiarme en enseñar lo mismo que mis pastores me enseñaron? ¿Por qué voy a sufrir penalidades en las cosas que están aquí en el ministerio, lo que sea? Versículo 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Hermano, nosotros lo soportamos, aguantamos, hacemos. ¿Por qué? Porque alguien viene atrás de nosotros. El momento que tú pienses de rendir, mira atrás de ti. El momento que tú pienses ya no más, mira atrás de ti. Y mira esas caras. Llegó un tiempo en el ministerio que tuve un hombre sobre mí en una posición de liderazgo, hombre bien poderoso, bien influencial, y estaba pasando un tiempo difícil en su vida espiritual, honestamente. Le chocó duro, empezó de esconderse y salir de la obra. De ahí empezó de atacar a otros, empezó de atacar mucho a mi persona. Era difícil estar allí. Empezó de compartir hasta que otras se reclutaban para atacar a mi esposa. Ahí verbalmente, y le dieron la espalda a sus amigos. Y justo cuando estuvimos saliendo a vacaciones, estuve en ese tiempo, tal vez 20 años en el ministerio. Yo recuerdo saliendo manejando hasta Gatlinburg, Tennessee, manejando allí con mi familia y quebrantado de corazón. ¿Voy a seguir? ¿No voy a seguir? ¿Voy a seguir adelante? Ahí me quedo. Estuve trabajando en ese entonces por la escuela. Me pagaron en ese año $13,000 el año. Y trabajando como mecánico part-time, ganaba $18,000. Me ofrecieron un trabajo de $56,000 con carro, con casa, con beneficios, con plan de jubilación. Y manejando al sur pensando, ¿por qué voy a aguantar? ¿Por qué voy a aguantar eso? Y pensándolo todo el tiempo, intentando de ser feliz, mirar las montañas, las bellezas, para que mis hijos no me vieron. Lleguemos ahí al hotel y mi esposa, sus ojos estaban tan hinchados de llorar todo el tiempo por los ataques que vinieron. Por primera vez en 20 años, yo pregunté, Señor,
Hoy día voy a la iglesia. Yo decidí aquí, en esa columna, que jamás iba a decidir, yo voy. Yo voy. Y los ataques. Primera vez en 20 años, yo estuve bajo, hermanos. Cero para decir, estuve bajo. Yo no tenía fuerza para decir ni hablar nada. Miraba a mi esposa y prendí la luz y se dolía tanto la luz. Por la, tanto que lloraba por lo que ha venido. Ella escuchaba todos los ataques y ya uno en el teléfono. Yo levanté, fui a la iglesia. Y esta noche, hermano, Rick Finley predicó. Y predicó un sermón que estaba exactamente para mí. Estuve allí. La mañana yo salí sentando allí un río, chorreando, burbujando por allí, escuchándolo, envié un mensaje al que me estaba atacando. Soy su siervo, voy a quedarme fiel y servir como Dios me permite. Me gustaría decirle que las cosas mejoraron rapidito. Mejoraron en un año, en 2 años. Y como Dios siempre obra, Dios juzgó grandemente. El hombre ya ni está cerca, tiene que salir a otro estado, estaba lejos de acá. Y Dios juzgó y Dios obró. Pero cuando estuve más bajo, yo pienso, yo tengo ahorita 5 o 6 amigos que trabajaron conmigo aquí en el ministerio. Ya no están. Y mientras que estuve más bajo, pensando de mis hijos, estuve tan pequeños todavía, chibolos todavía, mirándoles, yo pensaba, ¿qué sé de ellos? Y yo pensaba de los hijos de mis amigos. Que, hermanos, me gusta decirle que eres mentira, pero suicidaron. Lesbianas, homosexuales. Conviviendo no de buena forma con otros. Y encontrar con ellos ni se puede dar cuenta ya que son cristianos. Y ver la destrucción que llegó sobre sus familias. Y encontrarles mientras que está visitando, tocando puertas. Cuando yo rendí mi vida aquí en esa columna, llegando al altar, poniéndome aquí con Pastor Hiles, llegaron 18 personas de mi grupo de jóvenes también, al mismo día, 18. Al llegar a la iglesia, algunos padres dijeron, no, así no. Si tú vas a ser cristiano, servir al Señor, vamos. 6 familias dejaron la iglesia ese día, porque sus hijos rindieron sus vidas a servir al Señor. Y algunos días después, igualito, tocaron las puertas. ¡Hey! ¿Cómo está? ¿Gusto verle? Está en la iglesia. ¡Wow! Pues no, estoy aquí con mi novia, con mi prometida. ¿Puede usted llevar a mis hijos a la iglesia? Me gustaría que ellos puedan escuchar de la salvación. Y viendo las familias que antes predicaban. Y quiero decirles, amigo, tú sabes el plan de salvación. Tú has ido conmigo testificando. Recuerdo los días cuando había 180 personas bautizadas y usted era a mi lado. Recuerdo subiendo los torres allí, ganando las almas con todo el humo de marihuana que estaba pasando. La gente que bajaron se bautizaron. Y hoy día ni estás ahí y me ruegan, por favor, lleven mis hijos a la iglesia para que escuchen el evangelio. En mi punto más bajo pensaba de mis hijos. Que algún día quise ver a ellos en la iglesia conmigo. No enviándolos con mi amigo en un ruta, algo así. Que ellos vienen a la iglesia conmigo. La historia dice aquí, para que ellos también obtengan. Versículo 10. Por tanto, todos los soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Voy a terminar con eso. Cuando estuve en secundaria, cuando rendí mi vida aquí, llegué a la casa para compartir con mi padre lo que ha pasado. Yo vivía con él en ese tiempo. Él no estaba muy feliz. Nosotros tomábamos juntos, salimos juntos.
Y él me dijo, de verdad, si usted no va a tomar conmigo jamás, ya no puedes vivir conmigo. Yo dejé de tomar alcohol a los 15 años de edad. Y me dije, si no vas a tomar conmigo, no puedes vivir aquí. Fui a mi pastor, conversé con mi papá, papi. Y esas cosas no puedo hacer. Yo voy a obedecerle en todo. Voy a limpiar la casa, lavar la ropa, lavar los trastes. No diga a mi esposa que yo sí sé cómo hacerlo. Yo voy a hacer todo si tú me permites quedar acá. Está bien, pero no me gusta. Y me dejó, me permitió quedar acá, allí en la casa. Hasta me gradué y yo salí. Testificaba mi papi muchas veces, mío, era un ateo, era un ateo. No quiso recibir nada. Años y años después, yo encontré con él, yo empecé a testificar y le pregunté de su salvación. Un momento tierno, su cuarta esposa estaba por fallecer de cáncer. Y yo pregunté y me dijo, sí, mi hijo, de verdad, yo sí fui salvo. Pues me sorprendí tanto. ¿Tú fuiste salvo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Pensando tal vez recién alguien le testificó. Hermano John McCollum me acompañó a la casa, el velorio de mi madrastra que estaba allí. Y mi papá me dijo, no, mijo, yo fui salvo a los 17 años de edad. En la primera iglesia bautista de Kokomo, Indiana. La misma iglesia donde bautizó mi bisabuela. Me dijo, yo bauticé allí. De ahí yo empecé a viajar con un grupo de cantantes. Fuimos de estado a estado, de Indiana, Ohio, Michigan, cantando himnos a capela. Mi papá sí puede cantar. Fuimos viajando en todos los lugares, cantando himnos al Señor. Mirándolo, papi, ¿qué le pasó? Pues dijo, con su primera esposa, dio luz a un hijo que se llama Eric, que es mi medio nombre, Zachary Eric Faust, mi medio nombre Eric. Y en algunas horas, momentos, el bebé falleció. Y su esposa se convirtió en pentecostés, se fue loco, gritando, regañando en la casa todo el tiempo. Y ahí se divorciaron y se fue. Y se puso amargo y dijo, jamás iba a seguir al Señor ni conocer nada de él. Así cuando yo llegué, yo pregunté de las cosas. Me dijo, era ateo, era luterano. Ni supiera ni sabía. Algunos años después encontré el linaje de la familia, genealogía. Una prima de mi papá lo hizo. Y descubrí que en el año 1420, Kunz Faust, mi vice, cuatro abuelos, aceptó a Cristo como Salvador en la iglesia bautista en Wurfenburg, Germany, Alemania. Y desde ahí cada uno estaba bautista, 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 bautista. Y al escucharlo yo pregunté de mi papá, ¿qué de su abuelo? ¿Qué de su papá? Su abuelo Moisés, ¿a qué iglesia fue? Él dijo, mijo, él era bautista. En ese entonces todo el mundo era bautista. Hermanos, por 500 años, mi familia ha sido bautista. Hasta que llegó un evento y un hombre no lo soportó. Y alguien tiene que llegar y buscar a su hijo. Gloria a Dios por una iglesia que me encontró. Gloria a Dios por una iglesia así que me predicó allí en ese lugar. Pero usted, ¿qué de sus hijos? Yo digo, yo estuve tan preocupado. Mi papá ya casó 5 veces. Mi mamá 3 veces. Mi hermana 5 veces. Yo preocupaba que Dios me permitiera tener una familia íntegra que está aquí. Hermanos, mirando los ojos, mirando las caras de mis hijos, ¿cómo puedo yo decir al Señor, ¿sabe qué, Señor? Ahí nomás. Todo lo soporto. Por amor a los escogidos. ¿Quieres ver sus hijos en la iglesia? Hermanos, esfuérzate en la gracia. Trabajo duro, su escuela dominical, su ruta. Da todo al Señor y lleva a tus hijos contigo. Enseñe lo mismo que el pastor enseñe. Sufre penalidades porque van a venir. Y todo lo soporto por amor de los escogidos. Vamos a orar. Señor, ayúdanos por favor ese día. Señor, es una verdad tan grande, tan importante, tan impactante.
Señor, yo quiero que lo que tú nos estás dando aquí no sea para nosotros nomás, pero sea para nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos y en adelante. Amén.